Tome su lugar, por favor. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Marcos, por favor. Vamos a hablar un poco acerca de la fe, pero en un concepto totalmente diferente. Ahí, vaya abriéndole, por favor. Marcos capítulo 9, verso 14. Usted me dice cuando ya lo tenga. ¿Ya? ¿No se escucha? ¿Ya? Ok, bien, acompáñeme a leer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Y no pudieron. Ok, vamos a seguir leyendo. Y respondiendo, verso 19, y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿cuánto? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿sí?, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Qué tremendo, ¿no? La experiencia que vivieron sus discípulos ahí, fueron evidenciados. Fíjese que había pasado un tiempo bien tremendo en la vida de Jesús. Los versículos antes de lo que estamos leyendo, Jesús venía de la transfiguración. Por eso dice ahí que cuando, ¿verdad?, cuando bajó del monte, venía, yo imagino que todavía su rostro traía la secuela, ¿verdad?, o todavía, ¿verdad?, la gloria de Dios venía reflejada en el rostro de Jesús, y venían tres discípulos con él, pero todos los que estaban ahí tratando de sacar, ¿verdad?, de sacar el espíritu a este joven, eran nueve de los discípulos, porque los otros tres andaban con Jesús. Y entonces cuando llega, ¿verdad?, está toda la multitud ahí, y yo creo que la multitud les estaba ahí echando en cara a todos los discípulos, ¿verdad? Oye, ¿qué onda? No, pues no que ustedes tan cristianos, sino que ustedes tan poderosos o tan chidos acá y esto, y no pueden, miren, vean, no pueden hacer algo por mi hijo. Yo creo que estaban en esa legata, en esa contención ahí entre ellos, cuando viene Jesús, ¿verdad?, y lo abordan ahí.
aquí hay un problema. Y el tema que pudiéramos poner, ¿cuál sería a la enseñanza? La inmadurez espiritual. Yo creo que por ahí nos podemos ir por este tema acerca de la inmadurez espiritual, o si puedes creer, ¿verdad? Esa es una parte, ¿no? Entonces, vemos ahí que había inmadurez en los discípulos, que el Señor cuando llegó y los reprendió, ¿verdad? Había cierta inmadurez espiritual, y esta inmadurez espiritual empequeñece y avergüenza. Es lo que sucede con la inmadurez espiritual. Hace pequeño, ¿verdad? O sea, minimiza la vida del cristiano, y también es vituperado el nombre de Cristo, porque muchas veces, ¿verdad? Los discípulos pues no creen lo suficientemente como para poder hacer, ¿verdad? Suplir la necesidad en el momento de la persona. Y la inmadurez espiritual empequeñece y avergüenza. Ahí los discípulos estaban siendo evidenciados hasta que llegó Jesús. Y la inmadurez, hay esos tres puntos también. Está la otra de la inmadurez espiritual, entristece al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de fe de los hombres. La falta de fe. O sea, vemos la inmadurez espiritual que empequeñece porque se juntaron las multitudes, ¿verdad? Los escribas hacían preguntas. Usted sabe que los escribas solamente estaban buscando a ver de qué lado o en qué momento trataban de encontrar un error o alguna situación en donde, ¿verdad?, comenzar a atacar a todos los seguidores de Jesús o aún el mismo Jesús. Los escribas estaban con esa situación. Y sabe, mucha gente a nuestro alrededor como cristianos solamente está buscando que usted y yo cometamos errores, o que digamos cosas que no tienen nada que ver, o que nuestras actitudes no sean lo suficientemente cristianas para poder atacarnos. Y yo no dudo que alguno de ustedes ya se lo hayan dicho, ¿verdad? Algún familiar, cuando usted no tiene algún comportamiento como ellos quieren, y ellos le dicen, ay sí, pues no que tan cristianito, ¿sí le han dicho o no? Pues no que tú, que cristiano, no que tú lees la Biblia y que tú estás muy cerca de Dios y todo eso. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente siempre va a ver ese tipo de cosas. Y los escribas estaban en esa posición. Estaban tratando de buscar los errores y todo lo que los discípulos estaban fallando para estar echándole, ahora sí como dicen, gasolina al fuego. Porque la gente se estaba ya metiendo con los discípulos y ahí estaban los escribas alrededor. Y bueno, pues imagínense, ¿verdad? Ay, oye, pues denle carrilla para que se les quite, ¿no? Que son puros piratas los que andan ahí. Pero Jesús, cuando llegó Jesús, yo imagino la llegada de Jesús a la multitud. Yo creo que la gente podía descubrir todavía en el rostro de Jesús, podía descubrir la gloria de Dios, porque venía bajando del monte. Y yo creo que la gente, cuando llegó Jesús, pues la atención se la llevó Jesús. Y comenzaron, ¿verdad? Jesús apartó la atención de los discípulos. Cuando llegó Jesús, pues la gente dejó de estar allí dándole duro a los discípulos, ¿verdad? Y vemos ahí la causa de la vergüenza, ¿cuál era? Una necesidad, un joven enfermo, una fe débil de un padre preocupado. El padre tenía una fe débil. Por eso leímos ahí, ¿verdad?, en el verso 23, cuando le dice, si puedes, cuando le dice, ten misericordia, dice, si puedes creer, dice, si puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia y ayúdanos, le dice el papá. O sea, el papá no sabía quién era Jesús. Él no tenía el conocimiento, la verdad. Y tenía una fe débil. O sea, él lo dice, ¿verdad? O sea, una fe débil de un padre preocupado. Y vemos un ministerio sin poder, que es el de los discípulos. Esa es la inmadurez espiritual que empequeñece. Y sabe, la inmadurez espiritual entristece al Señor también por la falta de fe de los hombres. La lamentable condición de una persona necesitada, eso entristece al Señor, que hay muchísima gente necesitada
Y no hay gente que tiene fe para ir a orar por los enfermos, para ir a orar por la persona necesitada, y vemos cantidad de necesidades y no hacemos nada. Pasamos ajenos a la necesidad de las personas. Hace muchos años yo viví una experiencia de verdad bien tremenda, bien, o sea, a mí me causó dolor en mi corazón lo que vi. Yo trabajaba en aquellos tiempos en un banco que estaba en una plaza, que era Plaza La Normal. Y el banco donde yo trabajaba, mi escritorio, yo daba la espalda al ventanal donde la gente hacía fila para entrar a los multicinemas que eran de La Normal. Si alguien, digo, de nuestra edad y alguien vivía por allá, se acordará de estos multicinemas que estaban en la entrada al frente y a un costado, pegado al banco, estaba esta institución bancaria. Y yo estaba ahí. Entonces, mi secretaria estaba a un lado, ¿verdad?, a mano izquierda mía. Ella veía más, yo daba la espalda a la gente que estaba formada y mi secretaria veía más. Y cuando estábamos ahí, ¿verdad?, era un día en la tarde, estábamos trabajando ya puerta cerrada, y entonces la secretaria me dice: mira, Toño, mira, se cayó un hombre y comenzó a convulsionarse, pero bien feo, se comenzó a convulsionar bien feo en el piso, se golpeó la cabeza y se abrió la frente y empezaba a convulsionarse y empezaba a retorcer las manos y todo ese tipo de cosas. Y sabe, la gente, en lugar de ayudarlo, lo esquivaba y se seguía metiendo al cine porque estaba ya entrando, y el hombre tirado y la gente nada más se hacía un lado y seguía pasando, pero nadie se paraba a auxiliar a este hombre. Entonces la secretaria y yo abrimos, ¿verdad?, ahí la puerta del banco y nos salimos, ¿verdad?, a tratar de ayudarle a este hombre. Y bueno, yo había visto algunas cuestiones y decían que era bueno ponerle una cuchara, ¿verdad?, para que no se mordiera la lengua, cosas de ese tipo, de esas cosas caseras que uno va aprendiendo, ¿verdad? Y luego no faltó quien llegara y que le pusiera una cebolla en la cabeza y que le bloque. No, ¿sabes qué? Frótale los pies con alcohol. Y total, man, el pobre cuate fue un, ¿cómo le llaman?, experimento ahí, pero ¿sabe qué? Le fue pasando y salió el señor de la cafetería y ahí estuvimos con él hasta que le pasó. Se sentó, empezó a tratar de... Pero el dolor era que la gente no hacía nada. Y sabe, yo le estoy hablando de esa escena en 1982. Hace 36 años de esa escena. Y la vida ha cambiado mucho. Ahora cada vez la gente está más insensible. Más insensible que aquellos tiempos. Todavía que en aquellos tiempos había más valores. Y sabe, usted y yo como cristianos podemos hacer la diferencia. Yo creo que todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, no es para almacenarlo, no es para quedarnos con eso, es para ayudar a los demás. Y qué tristeza, de verdad. Vemos la angustia del padre, ¿verdad?, desesperada, la angustia del padre, un padre desesperado por su ser querido, por el hijo, ¿verdad? Imagínense, nada más los que somos padres, imaginemos esa escena de tener un hijo así y que nadie pueda hacer nada. Vemos otro tipo de inmadurez, ¿verdad? Una inmadurez espiritual debe de ser reconocida para recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y el padre reconoce su inmadurez, ¿verdad? Y el padre va con Jesús y le dice: ten misericordia de nosotros. El padre no le dice: ten misericordia de mi hijo. No, el padre le dice: ten misericordia de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque el padre sabía que también él tenía necesidad de Jesús en su vida. Él necesitaba hacer crecer su fe en Jesús. Y muchas veces siempre pedimos por nuestros hijos, pero pocas veces pedimos por nosotros también como padres. Y muchos padres
necesitamos sabiduría, necesitamos fe, necesitamos de verdad creerle a Dios. Porque ¿cuántos padres hablamos mal o negativamente de nuestros hijos? Cuando los vemos, ¿verdad? Ay, es que es un burro, nunca va a hacer nada. Ay, que es un bueno para nada. Ay, que es un tonto. Ay, que es esto. Ay, que es lo otro. Bueno, ¿esa es tu fe? ¿Esa es tu fe? Y vemos ahí la situación que se estaba viviendo. Y sabe, esta inmadurez espiritual que empequeñece y avergüenza, ¿verdad? Al descender Jesús de la montaña, vio esta gran multitud, ¿verdad? Estaba esperándolo. Y al acercarse notó que los escribas también estaban ridiculizando y avergonzando a los discípulos. ¡Qué tremendo! Los escribas, por supuesto, estaban cuestionando y desestimando sus credenciales como ministros. Y déjeme decirle por qué hacían esto los escribas. Desacreditando a los discípulos, ¿a quién estaban desacreditando? Dígalo. ¿Eh? No le oigo. Dígalo más fuerte. A Jesús. Cuando tú vives una vida o tienes una vida fuera del cristianismo, tú hablas y predicas y te cuelgas el letrero de que eres cristiano, pero cuando tú eres ridiculizado por tu carácter, por tu manera de hablar, por tu manera de actuar, cuando la gente comienza a ridiculizarte a ti, ¿a quién están ridiculizando también? A Jesús. Porque tú y yo nos llamamos cristianos. Y eso era lo que estaba haciendo la gente. Los escribas estaban ridiculizando a los discípulos y sabían que con eso estaban ridiculizando a Jesús. Estaban desacreditando a Jesús. En cuanto a la opinión de la gente, ¿verdad? La gente, pues ellos veían lo que estaba pasando. Y ven que Jesús se acerca aquí a los discípulos, ¿verdad? Y comienza, ¿verdad? La gente se va sobre Jesús. De verdad que, mire, definitivamente necesitamos crecer en el conocimiento. Necesitamos crecer, de verdad, en lo que Dios quiere hacer. Toda la gente viéndole, ¿verdad? Se asombró porque sabían que Jesús podía hacer algo, la mayoría, y corriéndole a él le saludan y todo esto, ¿no? ¿A qué se debía este asombro de la gente cuando vio a Jesús? Algunos opinan que se debió a su llegada repentina e inesperada, ¿no? Otros piensan que algo del resplandor de la transfiguración todavía era visible en el rostro de Jesús, y que esto fue lo que produjo el asombro de la multitud. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte también, ¿verdad? Con las tablas de la ley. Dice la Biblia que traía el rostro, resplandecía por la presencia de Dios. Yo creo que Jesús también todavía traía, manifestaba, ¿verdad? Y la gente veía esta parte. Pero hay una parte bien importante cuando dice ahí, ¿verdad? Dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Y no pudieron. Los discípulos no habían podido echar fuera al espíritu maligno que atormentaba al muchacho. Esto no pasó inadvertido por los escribas, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizar y desacreditar ante la gente. Esto es siempre así. En el mundo, la gente nos observa buscando nuestras fallas. Y es triste admitir. Mire, en el mundo, o sea, el mundo nos observa buscando nuestros fallos, nuestros errores, pero lo triste es admitir que sí los tenemos. ¿Sí o no? ¿Usted ya no tiene errores? ¿O sí? ¿Usted ya no la riega? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el mundo está buscando esa parte, nuestros fallos, nuestros errores, y lo triste es admitir que los tenemos, que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros, que como los discípulos, nosotros también
Nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. ¿Sí o no? Así que cuando Jesús les preguntó qué era lo que discutía, ¿verdad? Ellos estaban avergonzados y no contestaron nada. Fue entonces cuando salió el hombre de entre la multitud, ¿verdad? De ahí el padre de este joven, ¿verdad? Salió de entre la multitud, que explicó cómo había venido a buscarlo a él. O sea, al hombre no le habían dicho, ve y busca a los discípulos para que oren por tu hijo. No, este hombre venía a buscar a Jesús, pero él vio a los discípulos y pensó que por ahí podía encontrar a Jesús, pero este hombre venía buscando a Jesús. Qué bueno que cuando nosotros vamos a orar por alguien o vamos a hacer algo, la gente no está esperando buscarnos a nosotros. La gente está esperando que tú y yo les llevemos a Jesús y que todo lo que estemos haciendo sea en el nombre de Jesús. Qué bueno que la gente no ponga la confianza en el hombre, sino en Jesús. Y esto era lo que estaba haciendo. El hombre buscaba a Jesús, pero no encontrarle, pues trajo a su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que lo sanasen, pero la experiencia con ellos había sido frustrante. La misma experiencia del padre ha sido compartida por muchas personas que en algún momento han quedado desilusionadas por alguna iglesia o algún siervo de Dios o algún cristiano. Probablemente, sin temor a equivocarme, yo te puedo decir que más de algunos de los que están aquí están en esta iglesia porque se congregaban en otra iglesia y tuvieron una mala experiencia con algún siervo de Dios o con alguna familia o con alguna persona, y eso te hizo alejarte y eso te hizo irte. Y eso, y sabe, muchas veces, de verdad, la gente no va a ver a Jesús así directamente. La gente ve a Jesús a través de nuestras vidas. ¿Sí me explico? O sea, es lo que la gente va a buscar. Cuando la gente quiere que tú le prediques o que tú le hables o que tú vayas a orar por ellos, pues la gente no te está esperando a ti. La gente está esperando que tú le lleves a Jesús, que tú ores, pero que sea Jesús el que haga el milagro. Y sabe, qué tristeza cuando somos parte de que la gente se desanime en los caminos del Señor por algún error cometido en nuestra vida, por errores, por fallos. ¿Sabe? En algunas ocasiones, de verdad, hay gente que se ha ido molesta, en algunas ocasiones, digo, sin razón, sin tener la razón ellos, porque a lo mejor alguno de los servidores, como en el caso de ahora, está cerrada esta parte de un lado, ¿verdad? Y la gente se quiere sentar, y bueno, por cuestión de orden, los servidores están sentando en la parte de en medio. Y más de alguno a lo mejor se molesta porque se quiere sentar ahí, ¿verdad? Y esto es cuestión de orden, por levantar la ofrenda, porque haya más orden, todo eso. Pero mucha gente no le gusta el orden y se enojan y se molestan. Y algunos se han ido, se han retirado molestos. En algunas ocasiones me han comentado a mí los servidores, oye, Toño, una familia se fue molesta por esto y por aquello. Y sabe, literalmente yo he tenido que ir hasta corriendo, alcanzarlos y pedirles perdón. Yo le digo, mire, perdone, yo soy encargado de los servidores, perdone si una mala actitud, pero mire, ¿por qué se va? No, es que no me dejaron sentar. Venga, siéntese donde usted quiera. Vamos. Al final de cuentas, el que les va a enseñar es Dios, el orden y la disciplina. Y sabe, literalmente le digo, he corrido por alcanzarlos en ese punto. Porque qué tristeza que por nuestros errores la gente se desanime. Qué tristeza que por nuestros errores, por nuestras fallas, se ha vituperado el nombre de Cristo. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Por eso el hombre va con Jesús y los acusa y le dice, le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Casi casi le decían, ¿qué clase de discípulos tienes, Jesús? No pueden. Casi, casi, imagínense que dijeron, oye, espérame, ¿qué clase de cristianos los de casa de oración? ¿Ve?
Ven ahí, tanto que se la dan de no sé qué, y que mira, ve sus vidas. Y sabe, lo más triste de todo esto es que en donde más cometemos errores y donde más fallamos es en nuestra familia, que es donde mejor testimonio deberíamos de tener, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo y por la gente que nos rodea como familia. Es donde más tiempo pasamos, es donde más convivimos y es donde más cometemos errores y cometemos fallas. Eso es parte de la inexperiencia espiritual en nuestra vida. Y este hombre estaba ahí y le dice: mi hijo tiene un espíritu mudo. Con mucha angustia, con mucha ansiedad, el padre le explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y hace todo, ¿verdad?, lo que le explica. Su penosa condición física le había producido un espíritu inmundo. Y es evidente que en este caso la enfermedad estaba relacionada con una posesión demoníaca. Pero sabe, el padre no veía eso, el padre veía que su hijo necesitaba sanidad. Y por eso acude a Jesús. Hay mucha necesidad en la gente, aún dentro de la misma iglesia. Es por eso que todos los jueves hemos tratado de verdad de ser sensibles a la voz de Dios y buscar de verdad de parte de Dios una palabra, verdad, que ministre a la congregación, pero sobre todo con la parte más importante de que la gente sea ministrada, que si hay necesidades oremos, verdad, siempre va a haber necesidades, siempre, y no falta de verdad, más de alguno vienen buscando ese toque a través de la oración, ese tiempo de que oremos por las enfermedades, por las necesidades. Y qué bueno, porque es un buen lugar para venir y ahora sí, todos juntos, clamar a Dios por un milagro. Pero tenemos que hacer crecer nuestra fe, tenemos que crecer en el Señor. Y después de todo esto, Jesús le dice, ¿verdad? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Ahí fue una exhortación y una confrontación a sus discípulos, pero no se quedó solamente ahí. Esa exhortación y esa confrontación es para la iglesia del día de hoy también. Es también para el tiempo presente también esta exhortación de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos incrédulos. Qué ilógico, ¿no? Cristiano incrédulo. Hace tiempo había aquí un cristiano, ya no está aquí. Y entonces él venía y estaba en el instituto bíblico y toda la cosa. Y entonces en las clases, bueno, en la enseñanza, pues platicábamos, ¿verdad?, las experiencias, o sea, o los milagros que Dios había hecho. Y un día este hombre, al terminar la clase en el instituto, se acercó conmigo y me dijo: Toño, ¿te puedo confesar algo? Y le dije: pues no traigo sotana. No, se crea, no le dije así, ¿no? Le dije: no, sí, claro, con toda la confianza, dime, ¿qué te pasa? Me dijo: Toño, yo no creo lo que ustedes platican de los milagros. Le dije: pero ¿por qué no crees? Pues no, pues es que se me hace muy, muy, muy fantástico lo que ustedes platican acerca de los milagros. Le digo: ¿tú no has recibido algún milagro? Y me dijo: Pues así como ustedes lo platican, pues no, o sea, le digo: ¿pero qué tipo de milagros has recibido? No, bueno, pues si lo veo así, entonces dudaba. Y le digo: bueno, ahora entiendo por qué no has recibido milagros. Y era un cuate, bueno, le digo, él estaba aquí en el instituto, ya llevaba tiempo aquí en la iglesia y todo eso, pero era un cristiano incrédulo. Qué ilógico, ¿no? En el título, cristiano incrédulo. Cuando se supone que nosotros los cristianos somos gente ¿de qué? De fe. Y esa es la cuestión. Y Jesús le dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar?
Una vez que Jesús conoció el problema y a pesar del desconsuelo del padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. En realidad, la angustia de este hombre no era nada en comparación con lo que Dios mismo sentía, viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba una fe auténtica en él. Así que antes de atender al muchacho, era necesario también hacer una seria llamada de atención a todos los presentes. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación? ¿A todos los que estaban ahí? Primeramente a sus discípulos. Primeramente a sus discípulos. O sea, allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y sus discípulos con el fin de desprestigiarles. También para ellos era esta severa amonestación. Generación incrédula, porque ellos veían y sabían y no creían que Jesús era el Mesías. También se dirigió a la multitud, a todos los chismosos, como siempre, ¿no?, que hacen rueda ahí, que andan a ver qué está pasando. También a ellos se dirigió, que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y del poder de Cristo, no hacían sino curiosear nada más, dispuestos siempre a vitorear al vencedor o silbar al vencido, nada más. O sea, por eso le digo, esta severa amonestación, pues era para todos los que estaban ahí alrededor, y bueno, y principalmente para los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones los discípulos habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían a aceptar los planes del Señor y en especial el anuncio de la cruz, por lo que su poca fe no daba frutos. ¿Cómo está tu fe en este tiempo? ¿Realmente tú tienes una fe que da frutos? ¿Sabe? La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que usó Moisés siglos atrás para amonestar al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de los ídolos. ¿Se acuerda? Cuando le dijo: generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Eso está en Deuteronomio 32:6. O sea, también Moisés amonestó severamente al pueblo de Israel. Entonces, en estas circunstancias, Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a su misión divina, ¿verdad? Él les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, ¿cuánto tiempo más tengo que pasar con ustedes para que aprendan? ¿Cuánto tiempo más tienes tú que seguir escuchando la palabra de Dios para que puedas creer lo que Dios puede hacer en tu vida y dejar de renegar por lo que está pasando en tu vida? No, es que no sé qué, ya estoy cansado de no sé qué, es que este trabajo ya me cansó, es un fastidio. No, es que este familiar mío, cómo da guerra, y esto y aquello, y no, es que mi esposo no cambia, por más que le hablo, por más que le digo. No, es que mi esposa no se somete, por más que escucha la palabra. Y aquí la pregunta sería: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Jesús podría decir lo mismo al día de hoy: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¡Qué tremendo! Jesús preguntó al padre del joven: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aunque los discípulos habían fracasado en sus intentos de liberar a este joven, Jesús no temía tratar el caso y pidió que le trajeran al muchacho. Y esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. Fallaron los discípulos,
El papá estaba decepcionado porque los discípulos no podían haber hecho nada. Y este hombre pensó que Jesús también podía fallar. Tenía una fe débil el papá también. Y sabes, hay muchos cristianos que tienen una fe débil y no creen que Jesús puede actuar. Y por más que usted lee en la Biblia cuando dice en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuál es el problema que estás viviendo ahora? ¿Cuál es la situación? Que probablemente te has desanimado y ya no oras por ello. Y ahí está. Y ya te has derrotado. Jesús pidió que le trajeran al muchacho. Esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. Una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia de tal manera que cayó en la tierra, ¿verdad? Y comenzó ahí, zas y zas y zas. Y no era menos, ¿verdad? Pues era Jesús el que estaba ahí y el espíritu se comenzó a manifestar. Y el padre, viendo todo esto, ¿verdad? Al hijo que se cae y comienza a echar espumarajo y todo eso, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, fíjese nada más lo que le dice. Si puedes hacer algo, en una versión dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Qué no sabes quién soy? ¿Tú crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? ¿Sí o no? Pero bueno, ¿qué se necesita? La fe para obedecer la palabra de Dios y cambiar cada uno. Cuando tú comienzas a cambiar tu parte, la otra parte comienza a ver y Dios comienza a restaurar el matrimonio. Dice Proverbios capítulo 16, verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta con tus enemigos te pone en paz. Yo creo que muchas veces en tu matrimonio ni tu esposo ni tu esposa son enemigos. Están molestos, hay diferencias, hay heridas, hay pleitos, hay lo que quiera, pero no son enemigos. Y la Biblia dice, aún, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta con tus enemigos te ponen paz. Pero ¿qué tienes que hacer? Que tu camino sea agradable a Dios. Tienes que caminar. ¿Y cómo es agradar a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Pero qué hace falta? Fe para creerle a Dios y obedecer su palabra. Y ahí es donde entra la inmadurez espiritual. Yo no sé cuál es la situación que tú vives, pero yo te puedo asegurar, por más dura que esté tu situación, yo te puedo asegurar que Jesús puede hacer un milagro. Y el padre le dice: si puedes hacer algo. Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Con quién estás hablando? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición, parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar a su hijo. Qué tremendo, ¿no? O sea, probablemente no creía. Y dice: no, pues a lo mejor me va a salir igual, mano, de negativo o de malo que los demás discípulos, ¿verdad? Pero sabes, fíjate cómo le dice, Jesús le dice, en el verso 22, el papá le dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice el papá a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero ¿sabe qué? Jesús le devolvió al padre las palabras que él mismo había dicho. Jesús le dice: mira, no es cuestión de preguntar si yo puedo. Tú no,
O sea, no es cuestión de preguntar si yo puedo, es cuestión de saber si tú puedes creer. No es cuestión de preguntar si yo puedo. Y Jesús le regresa la pregunta en el 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El hombre le dice: si puedes hacer algo, ayúdanos. Le dice el hombre a Jesús, y Jesús le dice: si tú puedes creer. No te preguntes si yo puedo, pregúntate si tú puedes creer. Y probablemente algunos de ustedes han dudado de que Jesús pueda hacer un milagro en tu vida. Pero Jesús te regresa la pregunta. No te preguntes si yo puedo hacer el milagro, o de sanar, o de restaurar tu vida y tu matrimonio. No te preguntes eso. Mejor pregúntate si tú puedes creer que yo lo puedo hacer. La sabiduría de Jesús estaba tremenda, la verdad. Y muchos dudan de lo que Jesús puede hacer en tu vida. Y por eso muchas veces estamos como estamos, porque no le creemos a Dios. No es cuestión de preguntar si yo puedo, es cuestión de saber si tú puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Para el Hijo de Dios, todas las cosas son posibles. El poder de Dios está al alcance, pero la persona tiene que confiar en el poder de Dios. Jesús estaba enseñando al hombre el gran principio de la oración y la fe. ¿Se acuerda de Hebreos 11:6? No lo busque. Pero sin fe, ¿qué? Sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que Jesús le contesta! Déjeme seguir para terminar. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Padre había visto el fracaso de los discípulos y tal vez por eso mismo estaba cuestionando el poder de Jesús, ¿no? Pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema: su propia falta de fe. O sea, el Padre tenía falta de fe también, no nada más los discípulos. Y Jesús lo llevó a que reconociera que él necesitaba también creer. Por eso Jesús le dice: si puedes creer. Todos tenemos esa tendencia a ver los fracasos de los demás y justificar con ellos los nuestros propios. Pero esta es una forma absurda de engañarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor dijo: al que cree todo le es posible, al que cree. Por tanto, si no avanzamos más en la vida cristiana, si no avanzamos más en la vida cristiana como matrimonio o como persona, es por nuestra falta de fe y no por la culpa de otros. No es por la culpa de tu esposa, no es por la culpa de tu marido, no es por la culpa de tus hijos, no es por la culpa del pastor, no es por la culpa del hermano, no es por la culpa de tu vecino. Es por tu culpa, es por tu falta de fe y no por la culpa de los demás. Si no avanzas en tu vida cristiana, no culpes a los demás, es tu falta de fe. No, es que los demás... No, espérame. Eres tú. Es tu fe. Por eso no avanzas en la vida cristiana. Te aseguro que si todos los demás estuvieran bien, pero si tú no tienes fe, estarías en el mismo lugar y tendrías los mismos problemas. Porque no es por la culpa de otros, es por la falta de fe que no avanzamos en la vida cristiana. Y por eso el Padre, en el verso 24 de Marcos 9, le dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y ¿sabes qué? En esta noche tú necesitas esa ayuda también a tu incredulidad.
Algunos de ustedes son cristianos incrédulos. Y aquí es donde tenemos tú y yo que darle la respuesta a Dios. La angustiosa contestación del padre reveló sus dudas. Con total honestidad expresó su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. ¡Qué tremendo! Jesús reprendió al espíritu inmundo, le dijo: yo te mando, sal de él y no entres más. Y salió. Y luego los discípulos, pues con esa situación, los discípulos, ¿verdad?, le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús le dijo: bueno, pues es que esto era cuestión de la inmadurez, puede ser conquistada mediante la oración y el ayuno. Y Jesús señaló una cosa: los discípulos no estaban viviendo suficientemente cerca de Dios, no estaban orando y ayunando lo suficiente, no lo estaban buscando lo suficiente, no lo estaban poniendo, fíjese bien, el ayuno que Jesús le estaba enseñando era este, no lo estaban poniendo antes de la comida y otras cosas. Para ellos era primero la comida antes que pasar un tiempo con Jesús. Para ellos a lo mejor era primero el trabajo antes que pasar tiempo con Jesús. Para ellos primero era el deporte antes que pasar tiempo con Jesús. Y Jesús le está diciendo, ¿verdad?, estos solamente con oración y con ayuno. Y Jesús le está diciendo, no, él estaba hablando de un ayuno, ¿verdad? Tienes que ayunar, tienes que dejar de comer un día, tienes que dejar. No, Jesús le está diciendo, no, es que ustedes no están poniendo a Dios antes de la comida, antes del trabajo, antes del deporte, antes de todo lo que hagan. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Se tomaban tiempo para otras cosas como para comer, pero no se tomaban tiempo para Dios. Se tomaban tiempo para ir al cine, pero no tomaban tiempo para buscar a Dios. Se tomaban tiempo para la televisión, pero no tomaban tiempo para Dios. Se tomaban tiempo para el deporte, pero no para Dios. Y es necesario depender de tal manera de Dios, que la comida y todo lo demás quede de lado a efecto de buscarlo a Él. A veces el corazón tiene que buscar a Dios de tal manera que la comida y todo lo demás pasen a segundo plano. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Qué estás buscando más? ¿La comida? ¿El trabajo? ¿El deporte? Cierra tus ojos. Y probablemente tú has dudado de que Dios pueda hacer ese milagro, que Dios pueda traer esa sanidad a tu vida. Pero hoy, esta noche te regresa la pregunta también a ti. Probablemente tú le has dicho: Señor, si puedes sanarme, hazlo, Señor. Señor, si puedes cambiar a mi esposo, Señor, hazlo. Señor, si puedes cambiar a mi familia, hazlo. Pero en esta noche el Señor te regresa la pregunta. No es que si yo pueda. No te preguntes si yo puedo. Pregúntate si tú puedes creer que yo lo puedo hacer. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué problema? ¿Qué situación estás viviendo? Si tú crees que tienes fe para creerle a Dios en esta noche, ponte de pie y vamos a orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad, Dios, ¿sabes qué? Yo necesito que oren por mí. Ven aquí al frente. Vamos a tomarnos unos minutos nada más, pero es necesario poner en práctica, así como el Padre le dijo: ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Y el Padre reconoce su debilidad, su fe débil, y le dice: creo. Reconoce su falta de fe y le dice: creo, ayúdanos. Cada uno, yo sé que cada uno viene con una necesidad diferente, pero sabes, para Dios no hay imposible. No importa lo que tú estás
pasando lo que tú estás necesitando en este momento. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero lo que sí sé es que Dios puede hacer un milagro en esta noche en tu vida. ¿Tú lo crees? A lo mejor, te repito la pregunta. Señor, si puedes hacer algo a mi vida, hazlo, Señor. Pero Él te regresa la pregunta y te dice: no te preguntes si yo lo puedo hacer. Pregúntate tú si tú puedes creer. Vamos a orar por ellos, acompáñeme. Usted póngase de pie, los que están ahí. Y si usted tiene el sentir, venga, ponga las manos sobre alguien. Si usted dice: yo tengo fe, yo creo que Dios puede hacer un milagro en la vida de todos ellos. Venga a orar por ellos. Muchos tienen cierto mito de que, ay, no ponga las manos porque, no, espéreme. Esto es otra cosa. Esto es poner las manos, como dice la Biblia, esto es obediencia a la palabra. Porque veo que muchos se quedan como espectadores, nada más viendo a ver qué pasa. Cuando usted tiene responsabilidad de obedecer la palabra de Dios y dice: pongan manos sobre los enfermos y estos orarán. Y muchos de ustedes conocen la palabra. Es lo que me extraña, que cuando llamamos a orar por la gente, muchos de ustedes se quedan como espectadores nada más y no vienen a poner ni siquiera las manos con alguien ni extender su mano para orar por alguien. Debe de orar, debe de participar y debe de estar involucrado en lo que Dios está haciendo. ¿Usted cree? Ponga su fe en acción. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Y Señor, en esta noche clamamos por ese milagro, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer. Creemos, Señor, que tú eres suficiente en la vida de cada uno de ellos, Señor. Creemos, Padre, que, Señor, cada enfermedad, cada matrimonio, Señor, cada problema económico, cada problema familiar, Señor, cada situación, Señor, no hay imposibles para ti, Señor. No hay imposibles, Señor. Señor, muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú toques la vida de cada uno de ellos, Señor. Señor, sabemos que nosotros solamente estamos obedeciendo tu palabra, de orar por ellos, de poner nuestras manos y de creer, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, tú eres, Padre, el que en esta noche está trabajando en la vida de cada uno de ellos. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos ese milagro, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que todos ellos no se irán como entraron en este lugar, Señor. Se irán con la confianza, se irán con la seguridad de que tú estás trabajando en la vida de cada uno de ellos. Gracias, muchas gracias, Señor, por sus vidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que aún en medio de todo esto que ellos están viviendo, tú estás trabajando también en sus vidas, tú estás trabajando en su fe, en su confianza y en su seguridad en ti. Gracias también por los que nos escuchan por internet, Señor. Allí donde están todos ellos, Señor, los que están escuchando, también te pedimos un milagro, Señor, en la vida de los que están enfermos, de los que tienen problemas o necesidad y que nos están escuchando o viendo por internet. Señor, te pedimos ese milagro. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás tocando la vida de cada uno, Señor. Tú estás trayendo, Señor, sanidad, tú estás trayendo restauración, tú estás trayendo, Señor, todo lo que cada uno necesita. Tu palabra nos dice que en ti, Señor, estamos completos, Señor. En ti encontramos, Señor, la respuesta a nuestra necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame.
cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile otra vez, purifícame, Señor. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame. Derriba, Señor, díselo a Él. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile una vez más conmigo. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón. Según, Señor, según tu ordenanza, y no en mi razonamiento. Purifícame, Señor. Purifícame, santifícame. Levanta tus manos y dile: cambia mis odres viejos. Sí, Jesús, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, santifícame, oh Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Muy suavemente díselo otra vez. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos. Sí, Señor. Derrama de tu vino nuevo, purifícame, ven, Señor, santifícame. Alza tus manos y dile: derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Contra tu voluntad, Señor. Ayúdame a creer siempre, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Y que no vuelva yo a dudar de ti jamás, Señor. Nunca dudar de ti. Ni de tu poder, Señor. Deja tus manos arriba y dile: Señor, perdona mi incredulidad. Y ayúdame, Señor, a estar siempre consciente de que nada es imposible para ti, Señor. El asunto no es que tú puedas hacerlo, Señor, sino que yo siempre crea que tú tienes el poder para hacerlo. Gracias, Señor, por tus grandes milagros y por lo que has hecho esta noche en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un aplauso por su gran poder, mis hermanos.